mucho, mucho más tarde. Acá tiene espina. Dale, vean amigos, aquí, para aquellos amigos que no conocen cómo se da el frijolito. Ahí están las matitas o el arbustito de frijol. Este es el frijolar, ¿ver? Todo aquí es sembradío de frijol. Frijolito, frijolito. Una de las comidas principales que no pueden faltar. Pues en las regiones más importantes aquí de Chiapas, ¿no? El frijolito ya este ya está bastante bueno. Para hacer un rico tamalito de frijol tierno. Ahí está el amigo Mario ahí. Mírala, creo que son este. Es lima. Lima. Lima, lima. Excelente. Seguimos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Estamos aquí con los amigos aquí en San Fernando. Adelante. Adelantito de San Fernando. Estamos en la cafetalera, la montaña. Aquí en una montañita, en una zona cafetalera, de aquí los invitados por los amigos. Sí, no, no hace nada. Aquí el amigo Eray y ¿cómo se llama el señor? Don Manuel. Don Manuel. Y pues todos los invitados que estamos aquí el día de hoy, venimos a recoger nuevamente, a buscar. Sats. Sats. Ahí le dijeron, a ver. Sats. Sale, ahí están esos gusanitos que vamos a recoger el día de hoy. Un manjar, un suculento de aquí, de nuestra región, del estado de Chiapas. A ver si se alcanza a ver por ahí. Ya ahí donde están. Adelante. Sí, así que este. Primero, le jalas a. Ahí está, ese es el gusanito que comemos acá. Una botanita, ¿no? Una rica botana que hacemos en nuestro estado de Chiapas, acompañado de una rica bebida. Vean ahí el modo de la recolección. Y la limpieza. Y la limpieza, ¿no? De este gusanito. Vean aquí, don Arturo está. Ahí está. Se le quita aquí la colita. La colita. Y, ándale. Ya queda limpio. Ándale, ándale. Está limpio, el limpio, ya ahorita nada más ya el proceso ya para lavarlo. Lavarlo y posteriormente pues ya este, la cocción. ¿Un kilo? ¿Qué nos va a costar? Dale, ahí está, vean amigos. Todo esto se da en estos arbolitos de corcho, le llamamos nosotros, ¿no? Sí, ahí está. Dale amigos, así que acompáñenos en esta bonita aventura, vamos a seguir recogiendo, vamos a andar en estas montañas, en todo este, abajo de esos árboles, bastante, pura naturaleza amigos, pura naturaleza. Eso es lo que se le quita, ¿no?
para que quede limpiecito y para hervirlo. Excelente. Vámonos. Dale, dale, vámonos pues, amigos. Vamos a seguir buscando más de estos gusanitos. Una hora después. Mira, mira ahí. Está así de cojitos, güey. Comparan el tamaño, güey, mira, con aquellos. ¿Y estos? Pues son los buenos estos. Sí. Dale, vean, amigos, en la recolección de estos gusanitos hay que escoger los que ya están bien macizos o bien maduros, digamos, ¿no? Esos que todavía están ahí están todavía tiernitos, aún les falta, algunos tienen todavía unos cachitos, ahí se alcanzan a ver. Vean, tienen cachitos. Así que todavía les faltan un par de semanas para que estén bien macizos y se puedan recoger. Y de mientras, pues ahí están ya toda la banda recogiendo. Bueno, aquí están los compañeros y vamos a ver los demás que están ahí al fondo. Aquí el amiguito que nos acompaña el día de hoy. Con cuidado, ¿viste? Vamos a ver aquí los compañeros que están recogiendo más de este lado. ¡Ah! Su mecha, vean, este árbol está plagado. Vean. Excelente, vean, amigos. Excelentes gusanitos hay acá. Y ya está, estos sí están bien. Bien macizos, vean. Bastante macizos. ¿No? Y una vez lo vamos a llevar limpio, ¿no? Sí, ya. Se te pegó mozote. Eso se llama mozote, no tengas pena. Sale, sale, ya vamos. Vamos a ver otro árbol que hay por allá. Sí. Ahí hay más. Vean, ahorita vamos a ver acá. Vean, este está a pie del árbol. En el tronco de este árbol, vean. Ah, está excelente este, ve. Está muy bueno, está muy bueno. Pues aquí vamos a buscar más. Toda esta área está bastante bonito. Este ya está pasado, ¿no? Ya se pasaron. Ya se murieron. Ya se pasaron ya de macizos. Ya estos van a caer y se convierten en tierra, en basura. Así que hay que comerlos antes de que lleguen a este estado. Vean, amigos. Ya se están pudriendo solitos. Sí, solitos se pudren. Sí. Aquí el amigo Mario encontró una vara excelente para bajar los que están hasta arriba de los árboles. Aquí hay unos que están bastante altos. Ya se consiguió una buena vara. Ahorita vamos a idearnos cómo bajarlo. Ah, les decía que esto lo encontramos ahí, ya está en estado de prácticamente de pudrición, de putrefacción, como se llame, pero ya ya no es bueno para consumo, ya solitos se mueren. Y pues ya, por eso hay que recogerlos antes de que pues lleguen a este estado, cuando estén en su punto para que se puedan comer y consumir. Venimos una gran banda ahorita aquí a buscar, a recoger gusanos. De las montañas vírgenes aquí de San Fernando, una montaña virgen, dice aquí mi amigo. Un rancho aquí muy bonito. Ay, ay, mira Mario. Allá en aquel árbol, ven. A ver si alcanza a ver, venga, vamos a verlo. Miren acá. Ahí, amigos, a ver, se alcanza a ver. Ese árbol está plagado también de ese gusanito. Aquí hay bastante gusanito. Está muy bueno. En todas partes tiene.
acá. Ahí se alcanza a ver. Ahorita van a venir los compañeros para ayudarnos a bajar. Y pues continuar, ¿eh? Está bastante, bastante plagadito ya. ¡Ay! Sí. Sí. Todo este. Ahorita lo vamos a bajar. Llegó el amigo Mario con su garrafa. Con su garrafa. Dale. Y pues, a ver Mario, se puso sus guantecitos porque dice que mancha y raspa esos gusanitos. Esta mira se pega también. Sí, sí. Mario, Mario. Mario. A ver, aquí vamos a hacer una estrategia. Una estrategia de corte. Exactamente. Vean, 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 vean. Se le puso un botecito para recogerlo de allá arriba. Ajá. Excelente, ¿eh? Vean, vean, vean. A ver, Mario. Déjelo, está aquí. Esa técnica para recoger sats o gusano, no la conocían, ¿verdad, amigos? Vean. Ahí quedaron. Ah, excelente, excelente. Ahí de nuevo. Ya no es necesario subirnos al árbol ni trepar o nada por el estilo. Ahí nada más con el bote. Vean. Vean esa técnica, vean esa técnica. Y van cayendo el resto. Ahí viene. Ahí está. Sale amigos, sale. Continuamos. Como dice, tú eres de rancho. Recoge sat. Fíjense que estamos corriendo con suerte que no hay zancudo, porque hay veces que. ¿Verdad? Es lo que molesta, ¿verdad? Ahí nos come el zancudero. Bueno, pues ese es el proceso. Uno está recogiendo, está bajando del árbol. Y otro está pues ya de una vez estripando. Limpiando los gusanitos. Para que ya se lleven limpios y. Ya llegando allá en donde vamos a estar en un ratito más. No sé, quédense, vamos a ver el proceso ya para cocerlo y prepararlo. Y ahí ya está bien gordo. Sí, está bastante gordito, está bastante bueno, está bien alimentado. Bastante proteínas que nos van a dar estos gusanitos. Mario, no hay imposible. Dale, aquí está el otro amigo igual. Bajando estos arbolitos de este arbolito. Vamos a ver cómo van los amigos acá, de este lado. ¿Cómo vamos? Limpiando. A ver, ah, excelente ya. Está en proceso de limpia. Está lo que se recogió acá de este lado. Y ya ahí se va limpiando, va quedando acá, ¿no? Ya limpiecitos. ¿Recolectaste? Excelente, a ver. Lo que recolectaste. ¡Wow! Vean lo que recolectó aquí este niño. Vean estos gusanos. Excelente, muy bien. Encontraste bastante. Mira, ahí hay uno donde puedes recoger tú. Mira, ven acá. Allá, mira. Ah, ya lo está recogiendo el señor. Yo iba a decir que lo recogieras, pero ya lo recogieron. ¿Te lo quedaste? Ponlo aquí en la cubeta. Dale, 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 así. Ya no, ya no. Ya no nos vamos a ir en el mundo. Vamos, vamos, vamos.
eso. Van a ver frijolito. Los sals que agarramos. Esto, esto les falta limpiarlo y allá están los demás que ya se están limpiando. Ahorita vamos a continuar allá la limpia. Vámonos, vámonos. Ya está.